Vale. El primer obstáculo es la procrastinación. ¿Qué es esto de procrastinar? Bueno, la verdad es que es una palabra que suena a pecado mortal. Es como esto de no desearás a la mujer del prójimo ni procrastinarás. ¿No? Es algo parecido a esto. Es como, hijo mío, ¿cuántas veces has procrastinado durante esta semana? ¿No? Y es constantemente, padre, por la mañana temprano, ¿no? Que ya me cuesta levantarme. Te van a salir granos. No, bueno. Ahora hablando en serio. Esta es la principal causa de fracaso escolar de los estudiantes, la procrastinación. ¿Y sabéis? Procrastinación. ¿Y esto sabéis qué es? Es postergar. Dejar las cosas para más adelante. Nuestro cerebro nos dice, cuando vemos una actividad es compleja, nos dice, uy, pues va a ser que ahora no me voy a poner con esto porque es todo complicado, es difícil, me va a llevar mucho tiempo, voy a tener que hacer un gran esfuerzo, voy a ver si puedo conseguir alguna cosa que me dé placer inmediato. ¿No? Y entonces nos ponemos a hacer cualquier otra cosa. Nos ponemos a buscar en internet o nos entretenemos con las redes sociales, cualquier cosa que nos sirva, en lugar de tener que afrontar esa tarea que nuestro cerebro detecta que es una tarea difícil, complicada. ¿Bien? Y esto que afecta a los estudiantes también afecta a los puestos de trabajo. ¿Bien? Cuando te encargan que lleves adelante un proyecto y te cuesta ponerte en marcha. Aquí veis a un trabajador que está un poquito tedioso y entretenido con sus cosas. Aquí veis en este cuadro donde estaría la procrastinación y hay un pequeño estudio, un pequeño análisis de cuáles serían las causas de la procrastinación, ¿no? Puede ser que tengas en tu trabajo tengas un entorno personal, en este caso profesional, que esté desmotivado. Tus compañeros de trabajo lo están, en tu equipo, o que son también procrastinadores, son pecadores también como tú. Entonces, eso induce a que tú también tiendas a procrastinar porque tendemos todos a mimetizarnos con nuestro entorno. Si estamos en un entorno de procrastinadores, pues es normal que tú seas procrastinador y por lo tanto no pasa nada. Ni siquiera a lo mejor eres consciente de que estás haciendo eso. Luego están las distracciones que puede haber en tu entorno físico, las hemos mencionado algunas, las redes sociales, internet, a veces tienes el puesto de trabajo al lado de la ventana o tienes algún compañero al lado que está dando conversación permanentemente, ¿no? Entonces todo eso son distracciones que pueden hacer que procrastines. La personalidad tuya puede ser una personalidad perfeccionista. Y los perfeccionistas tienden a procrastinar más. ¿Por qué? Pues porque quieren verlo todo perfecto antes de ponerse. Siempre encuentran motivos para no poder trabajar porque siempre hay algo que no está mal. ¿Sí? Luego también una personalidad excesivamente perezosa o agonista, pues también es más proclive a la procrastinación. La motivación, cuando no hay misión, cuando no hay propósito, cuando no hay misión, no hay una motivación adecuada, también puede producir este efecto. Y también la dificultad de la tarea. Cuando la tarea es muy compleja, pues claro, si no divides esa tarea en tareas más sencillas, pues te parece inalcanzable y dices, bueno, ya empezaré mañana, ¿no? Cuando tú ves un montón de papeles encima de tu despacho, dices, bueno, ya empezaré mañana. Y al día siguiente dices, uff, ahora por qué desponer, pasado mañana. Y así llega un momento en el que al final tienes que actuar con el ímpetu y la urgencia del último momento, lo cual genera no muy buenos resultados. Ahí vienen luego ya las cosas que resolveremos. Y luego está la organización personal. Es decir, hay quien sabe gestionarse bien el tiempo, quien es organizado, y quien es disciplinado, y hay personas que no son ni disciplinadas, ni organizadas, ni se organizan en el tiempo, ni se gestionan en el tiempo. Y todo esto se puede aprender. Es decir, que el tema de la procrastinación merece un capítulo aparte, ¿vale? Porque es un tema a trabajar. Ahora, hay una clave muy sencilla a través de la cual podemos dejar de procrastinar, y es dividir la tarea en pasos más cortos y más mejores. Y empezar siempre por lo más fácil. Como cuando te vas a meter, tenemos a figura que se está metiendo en la playa, en el mar, y está heladito del frío, ¿verdad? Pues lo mismo cuando te vas a meter en la playa, tú vas poquito a poco y lo primero que haces es, como te da mucha pereza, el agua está fría, que tú lo primero que haces es que metes ahí el primer pie, ¿vale? Y después de ese ya va ahí el segundo, estás helado de frío, y poco a poco vas dando otro paso y otro paso, el nivel va subiendo y al final ya te das el chapuzón completo, ¿vale? Te tiras directamente. Pues esto es un poco lo mismo, cuando veas que estás procrastinando, que este sería el primer paso. Darte cuenta de que estás aplazando eso que tienes que hacer. Cuando te des cuenta de que estás aplazando, tienes que dar un primer paso, que tiene que ser un paso muy sencillo. Por ejemplo, tienes que ir al gimnasio y estás sentado viendo la televisión. Pues hombre, el primer paso sería, apaga la televisión, ¿vale? Y luego me centro inmediatamente en el siguiente paso.
tengo que dar un siguiente paso. ¿Cuál será ese? Pues a lo mejor me tengo que poner de pie, ¿no? Ese es el siguiente paso. Y luego doy otro siguiente paso, me voy a buscar la bolsa del gimnasio, ¿vale? Y así poco a poco resulta que ya me meto en una dinámica diferente, en una dinámica de acción. Y cuando ya me metí en esa dinámica de acción, pues resulta que ya no quiero cambiar esa dinámica. Si es con el estudio y ya he empezado a abrir el libro, ¿vale? Y ahora estoy buscando el primer tema que tengo que estudiar, ahora resulta que cuando me he puesto a estudiar, aunque esté pensando, voy a estudiar solamente 15 minutos, ¿vale? Al final termino estudiando horas, porque he pasado de una dinámica que tenía de estar parado a una dinámica que tengo ahora de estar en acción. Esto es por el principio de la inercia. Sabéis que un tren consume la mayor parte de su energía en el momento en el que tiene que salir de la estación. Hasta que no coge velocidad, eso es lo que le cuesta al tren. Una vez que coge velocidad, el consumo de combustible es mínimo, porque se va deslizando sobre la vía, igual pasa con el avión. Entonces son esos primeros pasos que nos permiten arrancar una vez que ya se hace la tarea, ya mantenerse en la inercia. Este es el consejo que puedo daros de una forma sencilla y breve, aunque ya digo, el tema de la procrastinación es un tema a trabajar y a comentar de una forma muy detallada y detenida. Y luego hay otro obstáculo muy importante, que es tener actitudes mediocres o actitudes de cenizo. Si tienes actitudes de cenizo, o fomentas la compañía de compañeros de trabajo con unos cenizos, entonces es muy fácil que estés obstaculizando tú solo tu felicidad. Entonces, ¿qué sería una actitud de cenizo? La tendencia a dramatizar. A dramatizar todas las cosas. ¿Vale? Eso es. Esto sería, entonces, tener la tendencia a ser muy exigente. Eso sería tener mal carácter. De hecho, está comprobado, cuando se han estudiado las parejas que se divorcian, que fracasan, que se llevan mal, normalmente hay una exigencia que suele ser mutua, desmedida, ¿eh? O hay una exigencia desmedida por parte de uno de los dos. Las actitudes exigentes no conducen a nada y nos hacen infelices, y además hacemos muy infelices a nuestro entorno. Y la tendencia a dramatizar es el meterte pues en situaciones que son dramáticas, porque somos muy aficionados al drama. A ver, toda nuestra cultura está impregnada del drama. Todas las formas de manifestación artística beben del drama, porque el drama nos gusta, ¿bien? Entonces, a veces podríamos intentar pues, no dramatizar en el sentido de no valorar como grave algo que en realidad no es tan grave. Porque la mayor parte de las cosas que nos ocurren son normales dentro de lo que es la experiencia humana. Son normales, a veces pueden ser buenas o malas, pero no terribles, ¿vale? Y tenemos una tendencia a irnos al extremo de que las cosas que nos ocurren son terribles. Por eso, tienes que controlar, tienes que observarte qué es lo que te estás diciendo a ti mismo sobre las cosas que te están pasando. Porque las personas fuertes suelen irse al centro, es decir, las personas fuertes suelen estar en que las cosas son normales, como mucho, muy buenas o muy malas, pero normales, buenas, malas, se mueven en ese territorio. Pero las personas más débiles y frágiles emocionalmente se van a los extremos. Y vienen un tío vivo emocional, en el que la vida tan pronto es maravillosa, como la vida es terrible, como sus compañeros son estupendos y maravillosos, como que son las tres personas que se han podido encontrar, o como que su trabajo y su jefe es estupendo y maravilloso, o su jefe es lo peor de lo peor, es terrible. ¿Bien? Entonces, evitar dramatizar las circunstancias. ¿Sí, yo? Sí. Son seres humanos que están sufriendo y que no han aprendido a valorar de una forma más objetiva las situaciones que tienen en su vida. ¿De acuerdo? Entonces, y eso no se aprende, ¿sabes por qué? Porque normalmente valoramos las cosas graves o no graves en función de la valoración de gravedad o no gravedad que hayamos visto en nuestras casas. Tienes un abuelo o un padre o tienes un hermano mayor que era muy exagerado, pues tú vas a tender a reproducir eso como si fuera algo normal. Entonces, contestando a tu pregunta, lo primero sin juicio y con amor hacia esas personas, ¿vale? Porque de alguna forma son también víctimas o consecuencias, sus actitudes son consecuencias de una serie de circunstancias. Eso lo primero. Y lo segundo, yo diría, intentando de todas formas evitar
que la persona te esté contando siempre sus problemas y sus desgracias. ¿Vale? Entonces, puedes intentar cortar esa conversación de una forma amable. ¿Vale? Cuando tú ves que ella entra en esto, cortar la conversación de una forma amable. Pero en este caso es que le hablen las familias y se le cambien. Claro, claro, claro. Sí. Esto es. Esto es normal, que una hace el papel de la víctima y la otra hace el papel de la salvadora y luego se van preguntando. Es esto. Entonces, si no se les presta atención, les hacemos un favor. Pero siempre hay que hacerlo con amor. ¿Vale? Les hacemos un favor porque cuando les prestas atención estás alimentando su victimismo. ¿Vale? Y además, si intentas, porque yo intento que lo vean desde otro punto de vista, lo que hace es peor, porque encima se enfada, ¿no? Porque luego no se siente confundida. Claro. Sí, es complicado, pero ya te digo, o sea, lo mejor es que ellas se van a dar cuenta enseguida. Cuando ellas detecten que tú no quieres entrar en ese tipo de conversación, van a dejar de venir a ti para plantearte sus situaciones y sus quejas. ¿Vale? Nada. Y luego, la tendencia a ser demasiado exigentes que decíamos, que es fundamental que superemos una tendencia de este tipo. Y la exigencia puede ser hacia afuera, es decir, hacia tu entorno profesional, y también puede ser hacia ti mismo. Hay gente que es muy exigente consigo misma y por ese motivo sufre. Esto yo les llamo los mártires, porque son los que constantemente se están pegando de alguna forma. Se están diciendo cosas que les suponen sufrimientos en eso. Luego, otro obstáculo para la felicidad del trabajo es la envidia. Ya hemos hablado anteriormente de ello, ¿no? Y también se puede hacer mucho daño con la envidia. Cuidado con los comentarios, ¿verdad?, que podemos hacer acerca de terceras personas. Evitar hablar de terceras personas cuando no están en ese momento. ¿Vale? Esto es una regla de oro. Y si alguien nos habla de una tercera persona y nos habla negativamente, nos habla mal en el trabajo, pues probablemente tengamos que manifestarle, si no directamente, indirectamente, que no estamos de acuerdo con ese tipo de comentarios. ¿Vale? Cambiando de conversación, ¿vale?, poniéndonos serios, manteniéndonos en silencio, o sea, hay muchas formas de hacerlo. ¿Bien? La envidia. Y luego está, bueno, pues, que cuanto más tenemos, más queremos. ¿Y qué pasa? Todos queremos más. Y eso también juega, es un obstáculo que juega contra la felicidad. Y hay empresas. Todos queremos más y más y más y mucho más, ¿verdad? Eso es. Todos queremos más. Entonces, ¿qué pasa? Que te da el cheque guardería, el cheque comedor, te da la formación para que abras tu carrera profesional. Es decir, un montón de beneficios de todo tipo y todavía te sigues trabajando. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque llega un momento en el que tú consideras todos esos beneficios como el sueldo. A partir del suelo, tú ya miras hacia otras cosas. Entonces, ¿en qué estás pensando? Oye, pues si también las vacaciones no las hago solamente en verano, que yo quiero también tener vacaciones, si quiero cogerlas en el mes de febrero, bueno, en el mes de marzo, ¿no? Y cuando te dan esa opción, pues vas a quejarte porque vas a querer otra cosa más, ¿no? Y entonces nos empeñamos en ser infelices. Y esto ocurre también con nosotros mismos. Vamos alcanzando objetivos dentro de la empresa, pero siempre queremos más. ¿Vale? Tampoco nos conformamos, ¿no? Siempre queremos más. Y hay que tener cuidado. Igual que debemos hacer una carrera profesional, debemos mantenernos en un proceso de formación, nuevos desafíos, formación, nuevos desafíos, porque eso nos va a meter en el estado de flujo, tenemos que evitar el excesivo perfeccionismo y el intento de mostrar nuestra valía que podría quitarnos nuestra libertad, porque nos podemos convertir en esclavos. Si eso lo llevamos al extremo, podemos convertirnos en esclavos de nuestro propio perfeccionismo. ¿Sí? Jesús, disculpe, quería hacer un comentario con la gente de lo que has dicho. De que cuando estamos en una empresa, cuando crecemos o damos más, también esperamos y pedimos más. Pero también yo creo que eso es justo. Es decir, el empresario muchas veces que pide más, aumenta tus objetivos, te dan más responsabilidades o te da más cantidad de trabajo. Por ejemplo, toda esta época de crisis, yo creo que la mayoría lo hemos vivido. Entonces, evidentemente, tú esperas una recompensa, porque está claro que yo, en concreto, si bien procuro disfrutar en los trabajos en los que he estado, trabajo por dinero. Está claro. Luego, mis amigos, me los busco fuera o dentro si los encuentro, pero claramente si yo voy a trabajar es por el dinero. Sí. Entonces justo es que tengas una recompensa y después que está muy bien una palabrita o está muy bien, pero la recompensa económica está ahí. Pues está claro, pero yo también es justo que esperemos una recompensa cuando nosotros mejoramos porque la empresa nos ha pedido unos objetivos superiores. También no, creo que es justo, ¿eh? No he dicho para que no sea así. Conocerte tú mismo, ¿eh? No he dicho que no sea así, he dicho que el dinero no lo es todo. No, por supuesto. ¿Vale? He dicho que el dinero no es todo y que no sacrifiquemos el placer en el trabajo o hacer el trabajo que nos gusta por una cuestión de dinero. Eso es lo que he dicho.
El dinero es lo más importante. Y los bonos anuales y las comisiones que puedes obtener son muy importantes. ¿Vale? Porque es una fuente de motivación bestial. Igual que la formación es una fuente de motivación. ¿De acuerdo? Es una fuente de motivación fundamental. Entonces, además, es una forma de darle a alguien valor a tu trabajo. Si tú no te valoras, probablemente no te importe lo que te están pagando. Pero si te valoras, querrás exigir que se te pague en conformidad con lo que tú vales. Evidentemente, claro que sí. Gracias por la acotación, porque a lo mejor no se había entendido suficientemente y este punto era necesario aclarar. Os decía que también las prisas son otro escollo, otro obstáculo para la tranquilidad, porque cuando estamos haciendo las cosas con prisas, no hay lugar para el sentido del humor, ¿verdad? ¿No? Hay lugar para disfrutar de la compañía, de los compañeros y demás. O sea, estás metido en que lo tienes que hacer rápido, ¿verdad? Entonces no puedes disfrutar de tu trabajo. Las prisas no son buenas consejeras, ¿verdad? Sí, también se le conoce. Las prisas no son buenas consejeras. En este caso es así, porque además, cuando uno tiene prisas en realizar su trabajo, se cometen, ¿qué es cometer? Muchos más errores. Y esos errores suponen mucho más tiempo que tienes que dedicar a tu trabajo. Muy bien, compañero. Vísteme despacio, que tengo prisa. Tiene mucho correr con tu palabra. Bueno, pues ahora que nos estamos acercando al final de esta charla, pues me gustaría hacer con vosotros pues un par de ejercicios. Vamos a hacer un par de ejercicios. Bueno, primero me gustaría que pensarais en 5 cosas por las cuales estar agradecidos, ¿vale? Y si puede ser que esas 5 cosas por las cuales estáis agradecidos tengan que ver con vuestro trabajo, con el trabajo que estáis realizando ahora o con el trabajo que realizasteis en el pasado, para aquellos que os hayáis jubilado, y si estáis estudiando, esas 5 cosas de las cuales estáis agradecidos que tengan que ver con vuestros estudios, ¿bien? Que penséis en esto durante un minuto, voy a dar un minuto para que penséis en esto, ¿bien? Y una vez lo tengáis, lo digo por el siguiente paso. ¿Los tenéis? ¿Sí? ¿Sí los tenéis? Pues entonces vamos a hacer una cosa, vamos a expresar ese agradecimiento y lo vamos a hacer con un aplauso.